Buenos días o buenas tardes. Eh, agradecemos su presencia. Vamos a empezar aproximadamente en unos cuatro minutos. Nada más deseamos hacerles saber que eh, ustedes pueden hacer preguntas en el área donde dice questions. Ustedes pueden entrar las preguntas a través de su computadora y nosotros podemos eh, o, o esperamos contestar esas preguntas al final de la presentación. Esperamos eh, que este webinar sea de una hora de duración con unos 10 minutos de preguntas. Agradecemos que nos hagan saber si pueden escuchar, si tienen alguna dificultad, escribiendo a través del área donde dice Questions. Gracias y empezaremos en unos tres minutos. Hola Guillermina, eh, las preguntas las pueden ir haciendo conforme eh, vaya avanzando la presentación y lo único que yo eh, respondería esas preguntas al final de la, de, de la presentación y podemos ir una por una y poder discutirlas. Bueno, eh, vamos a iniciar. Eh, agradezco nuevamente su presencia y compartir con nosotros una hora de su tiempo. Eh, mi nombre es Alfonso Eras, yo soy... Director de la empresa BioCB basada en Santa Bárbara, California. Soy doctor en, eh, eh, en medicina veterinaria, egresado del UNAM en la Ciudad de México. Tengo un doctorado de la Universidad de California en Santa Bárbara. Eh, trabajé en la industria de la biotecnología eh, para Ron Poulenc, en la producción de vacunas, como científico en orthodiagnostics. Y inicialmente como científico y director de eh, desarrollo y manufactura de anticuerpos monoclonales en bioreactores en, uh, en DACO Corporation, en Carpintería, California, donde participé después de haber trabajado unos años como director de investigación y desarrollo en el desarrollo de sistemas de detección. Eh, eh, tengo la patente del de sistema en visión, el desarrollo de polímeros, sistemas no biotina para sistemas de detección en, en inmunistoquímica, así como el desarrollo de Erceptes, el primer eh, diagnóstico de acompañamiento para carcinoma mamario, que, para detectar la sobreexpresión de HER2. -no. Vamos a hablar sobre lo, los diferentes productos de BioCB y además hacer consideraciones sobre aplicaciones y conceptos básicos. Eh, nuestra misión es desarrollar productos de alta calidad y proveer un uh, servicio al cliente y técnico de alta calidad. Nosotros somos una compañía bajo la jurisdicción de la FDA y tenemos una certificación ISO 13485 y además de la comunidad europea el CE y Nosotros nos dedicamos a tratar de desarrollar productos verdes que nos permiten eliminar solventes o sustancias tóxicas los procesos que nosotros desarrollamos y tratamos de proveer a los laboratorios en todo el mundo que trabajan con nosotros con eh, herramientas para mejorar el diagnóstico, pronóstico y predicción de, de, de tratamientos de cáncer. Nuestra contribución social en nuestra comunidad es el proveer empleos, y además, internships a uh, eh, estudiantes tanto de premedicina, sobre todo estudiantes de la Universidad Local, la Universidad de California de Santa Bárbara. Nuestros uh, valores son pasión, adaptabilidad, calidad, integridad, eh, trabajo de equipo y... Eh, no sé cómo se dice, accountability. <laughs> Perdón. Eh, el ser responsable de nuestros propios hechos. Eh, algo de historial, yo inicié esta compañía en octubre primero de 1998, que coincidentalmente fue el año o la fecha que la FDA aprobó el, el Erceptes y el Erceptin, la primera droga de medicina personalizada, inmunoterapia. Nosotros incorporamos esta compañía en el estado de California, en los Estados Unidos, el mayo 11 de 1999, y empezamos a trabajar con Cellmark en distribución de sus productos en Latinoamérica. Posteriormente, después de que terminamos nuestros compromisos con, con DACO, eh, en 2003 al 2007 eh, contribuimos con Roche en la estandarización de la inmunistoquímica para las aplicaciones de sus tratamientos Erceptes. Imabtera, Perceptin, perdón, Imabtera en Latinoamérica. En 2005 empezamos a desarrollar tecnología propia, eh, sobre todo líneas celulares, tanto de hibridomas como anticuerpos recombinantes, y, y empezamos a, a, a trabajar en esta área con otras compañías. Eh, en el 2010 fuimos certificados por la FDA. En 2015, perdón, en 2013 obtuvimos la certificación ISO 13485. Y en, en 2015 incorporamos a BioCB de México, nuestra subsidiaria en la Ciudad de México. En 2016 recibimos el CE y de la Comunidad Europea. 2019 actualizamos nuestro ISO 13.48 5 a 2016. En 2019 lanzamos nuestros productos rápidos de inmunistoquímica de 5 minutos a 20 minutos para MOS. En 2020 lanz lanzamos eh, los primeros productos de Multiplex. Y esta semana eh, tengo el orgullo de hacerles saber que lanzamos nuestros productos de SARS-CoV-2 relacionados con la inmunistoquímica del coronavirus, en el cual ha pedido de el NIH eh, en, en los Estados Unidos y en colaboración con la Universidad de California en Santa Bárbara. Y, y teniendo conocimiento sobre el desarrollo de tecnología para inmunistoquímica, hemos desarrollado anticuerpos para SARS-CoV-2, sus receptores, así como eh, continuamos investigando la eh, tormenta de citocinas. Eh, nuevamente, ya había comentado que somos ISO 13485, FDA, CI. Y nosotros proveemos equipo y tecnología en todas las fases de la inmunistoquímica, desde la desparafinización y recuperación antigénica, como la automatización, la provisión de sondas de ácidos nucleicos o anticuerpos sistemas de detección y también eh, soluciones verdes para sustituir eh, giloles, alcoholes, solventes de la técnica. Además tenemos una línea de eh, microarreglos de tejidos y de, y de líneas celulares. Vamos a empezar a hablar sobre los Conceptos básicos de la inmunistoquímica. Como ustedes saben, la inmunistoquímica se utiliza para la identificación de antígenos en tejidos utilizando anticuerpos, complementos, enzimas o fluorocomos. Y se utiliza para detectar eh, específicamente anormalidades celulares como el cáncer y provee información. Diagnóstica, prognóstica o predictiva para tratamientos. Aquí pueden observar un CD3 en un colon, en verde. Eh, eh, es una señal membranal. Aquí una, una señal eh, nuclear de estrógenos con AlcRed Y citoplasmático, aquí podemos ver la citocarretina E1, E3 también en un colon. ¿Cuáles son las aplicaciones de la inmunistoquímica? Principalmente la identificación y clasificación de tumores sólidos. La identificación e inmunotipificación de linfomas y leucemias. Todo esto en biopsias de tejidos. Identificación hormonales y localización de sus receptores, sobre todo para predecir tratamientos. La identificación de marcadores prognósticos. De identificación de agentes infecciosos y ya más recientemente eh, a diagnósticos de acompañamiento que nos permiten identificar a pacientes que se puedan beneficiar con inmunoterapia o terapias eh, personalizadas. Eh, es, este es un, un, un ejemplo aquí de una eh, inmunistoquímica con PSA, el antígeno prostático en un carcinoma prostático. Y otro ejemplo, citomegalovirus en pulmón, donde se puede observar la típica reacción nuclear. También la inmunohistoquímica puede ser aplicada como inmunocitoquímica para detectar células o expresión celular. En este caso es un frotis. Podemos observar en café la presencia de un linfocito. Y además plaquetas CD41 y CD45, dos linfocitos. También nosotros podemos utilizar esta tecnología para detectar por multiplex la expresión de diferentes proteínas. En este caso podemos ver en verde, esto es una, una amígdala, es la citocaratina e 1 la vimentina en azul y K67 nuclear en café. Aquí tenemos el virus, el SARS-CoV-2, COVID-19, en café, infectando células en, en pulmón. Y, a, y además, en, en color magenta, tenemos el CD163 detectando eh, macrófagos o monocitos en este caso, incluso uno de ellos está infectado. También nosotros hacemos multiplex en monofluorescencia, y aquí tenemos un ejemplo. Donde en carcinoma eh, cervical, podemos observar con citocaratina 5, citoplasmático, y factor de crecimiento EGFR en azul, y, a, y además este, la presencia de ki 67 nuclear. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos eh, en mama eh, progesterona. En azul, estrógenos y el 2 NU en rojo. Vamos a hablar algo sobre las bases de la inmunología que se aplica en esta área. Es algo muy, muy básico. Ustedes saben que los antígenos que nosotros podemos detectar tienen epítopes, cientos o miles de ellos. Y la otra gran componente de la inmunistoquímica son las inmunoglobulinas. Estas tienen una región FAB, que es la que detecta el antígeno, tienen una, una cadena eh, pesada y una ligera. Los anticuerpos monoclonales son desarrollados en condiciones in vitro o de laboratorio por diferentes tecnologías y tienen la capacidad de detectar solamente un, un solo epítope o, o, o serie de epítope. Y esto permite dar un uh, gran nivel de especificidad para detectar antígenos. Por otra parte, los policlonales son aquellos anticuerpos generados en animales, ya sea conejos, ratones eh, y diferentes especies de animal que son inye inyectados con antígenos y estos generan anticuerpos, posteriormente pueden ser purificados. Y tienen alta sensibilidad. El problema es que pueden detectar diferentes eh, epítopes. Y a pesar de que tienen mayor sensibilidad, la especificidad es menor. Y eso eh, puede causar problemas, pero sin embargo son muy buenos para ser y los utilizamos en los sistemas de detección. Ahora vamos a hablar sobre anticuerpos. Nosotros, bueno, esto es un poco viejo, pero tenemos más... Más de 500 anticuerpos registrados para el uso clínico para el diagnóstico de cáncer y otras alteraciones. La mayoría de ellos son monoclonales de conejo y de ratón. En los últimos 20 años hemos seguido eliminando los policlonales. Nosotros tenemos una tecnología propia que desarrollamos para generar anticuerpos monoclonales de conejo principalmente, en el cual nosotros utilizamos un antígeno altamente purificado, lo inyectamos en conejos, obtenemos los, 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 los vasos, y los, los esplenocitos son transfectados con oncogenes para generar eh, líneas celulares que son eh, seleccionadas para posteriormente ser utilizadas por inmunistoquímica. Nosotros también tenemos la tecnología de desarrollo de anticuerpos recombinantes, en los cuales ya sea ratón o conejo, podemos obtener plasma. Estos son purificados por cromatografía y posteriormente podemos, eh, eh, digamos, separar las fracciones eh, eh, por, por medios enzimáticos, las fracciones de las inmunoglobulinas y poder hacer espectro espectrofotometría de masa. Posteriormente, generar por PCR eh, diferente expresión de estos uh, antígenos y los cuales eventualmente es las cadenas ligeras y pesadas son transfectadas. Nosotros utilizamos células HEC293. Posteriormente, estas células producen una monoclonia completa con las eh, cadenas ligeras y pesadas. Aquí podemos observar células que están siendo crecidas en medio semisólido, que es lo que nosotros utilizamos para hacer lo que llamamos subcloning. Y el poder aislar cada una de esas células, tomar cada una de ellas, es un proceso que lleva tiempo. Los crecemos, las caracterizamos por SD, SP, eh, Page, SDS Page, y electroforesis principalmente, y Western Blood, ELISA, y establecemos aquellas células que tienen más capacidad de producir anticuerpos monoclonales así como utilizamos microarreglos de tejidos o, o células para establecer la especificidad en tejidos. Y esto eventualmente conlleva el establecimiento de líneas celulares, las cuales posteriormente son manufacturadas o en spinner vessels, en estas botellas agitadoras, o en bioreactores, tanto de eh, fibras huecas, como el, el cell line 1000 donde ten, tenemos un, en, en un uh, compartimiento las líneas celulares y es las cuales son inyectadas a través de este portal y el medio se pone sobre encima de, de esta cámara donde están contenidas las células y que tiene una membrana de 30.000 Daltons y permite el intercambio de, de dritus o desechos celulares hacia donde está el medio y al mismo tiempo la difusión de nutrientes hacia donde están las células. Y de esta manera podemos mantener a las células manufacturando anticuerpos de alta calidad por dos, tres meses. Eh, Ahora voy a hablar sobre la aplicación de estos anticuerpos monoclonales a la inmunotipificación de cáncer u otras aplicaciones. Nosotros sabemos que los anticuerpos policlonales del conejo tienen una alta afinidad, muy buena sensibilidad, pero tienen baja especificidad. Eso significa que nosotros podemos generar, por ejemplo, un anticuerpo contra VPH, pero no vamos a poder diferenciar los diferentes tipos porque todos ellos comparten eh, proteínas y los anticuerpos policlonales eh, desgraciadamente tienen baja especificidad. En los 80 se desarrolla, en, en, en el siglo XX se desarrollaron los, la tecnología para producir en condiciones de laboratorio a través de hibridomas. Eh, anticuerpos monoclonales de ratón. Estos tienen una afinidad intermedia y buena, buena especificidad. Y por otro lado tenemos los monoclonales de eh, conejo, los cuales cuyas tecnologías desarrollamos a finales de los noventas, finales del siglo XX, y hemos perfeccionado ahora en el siglo XXI. Y estos tienen una gran afinidad. Y una alta especificidad. Los conejos tienen la capacidad de producir muy buen eh, y monoglobulinas de, de calidad contra antígenos humanos, lo cual eh, permite generar ese tipo de, de, de reactivos. Veo que Juan Carlos desde Chile dice no se escucha, te pido de favor que, que veas tu sistema, tu computadora, porque que yo sepa, todos los demás asistentes, hasta el momento 53 de ellos, eh, creo que están escuchando sin ningún problema. Lo más probable es que sea a nivel local, ¿no? En tu computadora. Los anticuerpos monoclonales de conejo, había mencionado que son únicos, tienen una gran afinidad por antígenos humanos, y en este caso simplemente es un, de, 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 de información extraída de una publicación. Donde se establece que el clon de estrógenos SP1, eh, comparado contra el de ratón 1 de 5, se estableció que el, el, eh, el clon este de, digamos, de, de conejo, tiene ocho veces más afinidad. Lo mismo se hizo con progesterona, el SP2 versus el el monoclonal de ratón 1A6, donde se estableció también que tenía una más alta eh, afinidad. Este es un, un ejemplo eh, donde se hacen Western Blocks, blocks de ratoncitos, los cuales fueron inoculados con una proteína humana, fibronectina, para generar policlonales y hacer un análisis de western block aquí podemos observar como en el caso del eh, ratón tenemos todas estas bandas una dos tres definidas en cambio con el de conejo tenemos muchas más bandas eso significa que los eh, conejos tienen la capacidad de detectar eh, con más especificidad diferentes fracciones de, de del antígeno este es un ejemplo donde nosotros hacemos una comparación de anticuerpos de ratón contra conejo y podemos observar cómo el monoclonal de BioCB RBT22 tiene la capacidad de detectar eh, con una mejor homogeneidad este antígeno. Eh, los anticuerpos de eh, progesterón, en este caso, de ratón, eh, eh, son buenos. Más sin embargo, hemos hecho estudios que presentamos en el USCAP, ya era como casi 15 años, donde hicimos estudios retroactivos de pacientes diagnosticados en los 90 con monoclonales de ratón versus monoclonales de conejo, y establecimos que se había fallado en identificar hasta el 15% de mujeres en un total de 2000 pacientes aproximadamente y lógicamente esos fueron pacientes que no pudieron recibir tratamientos porque fueron diagnosticados como negativos para progesterona y estrógenos, mas sin embargo cuando utilizamos monoclonales de conejo podemos establecer que esos pacientes deberían de haber sido tratados y eso le da la idea de la importancia de la tecnología. Aquí tenemos otro ejemplo de una comparación de, de una tensión inmunistoquímica con ciclina D1. Podemos observar que hay mucho fondo porque se tuvo que concentrar mucho el anticuerpo para poder detectar. Ciclina de 1 que se utiliza para la identificación de, de linfomas. Y aquí podemos observar la ciclina de 1 con el monoclonal de conejo RBT14. Pueden observar que es mucho más clara la definición de la señal. Y esta fue probablemente una de las mejores eh, fotos que jamás haya tomado con un monoclonal de, de ratón. Y ahora. En el siglo XXI, con los monoclonales de conejos, podemos detectar ciclina de 1 como detectarse de 20 o cualquier otro marcador. Otro ejemplo, el BSL-6 y TDT, que se utilizan para la demultificación de linfomas, leucemias. Eh, en el pasado, en los 90 nosotros no podíamos detectarlo ni con monoclonales de, de, de ratón. Teníamos que utilizar po policlonales de conejo. Y, lógicamente, había problemas de... Eh, eh, Fondo, etcétera. Y ahora estos eh, eh, monoclonales de conejo nos permiten detectar estas moléculas sin ningún problema. Lo mismo el CD3 y el CD4. En el pasado no los podíamos detectar en tejidos fijados en formalina, al menos que utilizamos policlonales, pero teníamos el problema de que también teníamos reacciones no específicas. Ahora con los monoclonales de conejo tenemos la oportunidad de detectar específicamente con alta sensibilidad a este tipo de, de moléculas. Ahora, otra área le, donde la inmunistoquímica está jugando un gran papel es eh, en los diagnósticos de acompañamiento. Los diagnósticos de acompañamiento nos permiten aislar a pacientes que son positivos para un antígeno dado y para el cual existe una eh, tratamiento, ya sea de inmunoterapia o de medicina personalizada, lo cual permite, por ejemplo, en esta población, eh, de, de identificar estas tres pacientes que pueden ser, que son positivas para HER2NU y las cuales pueden ser tratadas con, con una droga especial, ¿no? o ya sea con este Trastuzumab o algunas otras relacionadas con el, la, la, la sobreexpresión de HER2NU. Lógicamente, estos pacientes pues, no, no se beneficiarían de, de ese tratamiento. Y aquí tenemos un ejemplo de dos eh, eh, anticuerpos monoclonales que tiene BIOCB, el alk 1 que nuestro alk 1 eh, detecta la fusión alk ml 4 y por lo tanto, estos pacientes pueden ser eh, identificados para el tratamiento de con Crossitimib para en cáncer, para cáncer de pulmón y ya habíamos hablado de Her2nu la cual se puede utilizar para detectar pacientes para tratamiento en contraste sumado eh, la inmunistoquímica también está siendo de gran valor para la, la predicción de tratamientos para detectar mutaciones en proteínas nosotros tenemos eh, aquí como ejemplo dos Anticuerpos, el NRAS que detecta la mutación Q61R en melanomas y el BRAF B600C que detecta la mutación B600E por inmunistoquímica en un eh, eh, papilar de tiroides. Eh, otra de las áreas donde... La inmunistoquímica y específicamente los monoculares de conejo están contribuyendo eh, con la predicción de tratamientos por inmunoterapia. Son, eh, como ejemplo, el PDL1, que es el, el, en este caso en un Hodgkin's linfoma, y el B7H3CD276, los cuales pueden detectar pacientes en difer con diferentes tipos de cánceres que pueden ser... Eh, eh, cuya información puede generada puede ser utilizada para diseñar los tratamientos por inmunoterapia ah, ya mencioné anteriormente que nosotros estamos involucrados y lo voy a platicar al final eh, en ah, el desarrollo de la inmunistoquímica de COVID-19 y aquí podemos observar eh, la infección eh, que causa eh, el virus en pulmón y en este caso en, en, en cerebro las neuronas otro ejemplo en médula ósea podemos observar los eh, células megacariocíticas y aquí en pulmón la infección y la presencia de monocitos bueno, ahora vamos a hablar sobre las bases moleculares de la fijación. Ustedes saben que los tejidos que, nos, donde nosotros, que nosotros utilizamos para detectar la expresión de diferentes antígenos son procesados, bueno, son quirúrgicamente extraídos y procesados, fijados, y posteriormente el diagnóstico inicial se hace por hematoxina y osina. Y después... Se utiliza la hemistoquímica, el FISH, el SESH, PCR y otras tecnologías para emitir un diagnóstico. ¿Qué es la fijación? La fijación es el capturar las actividad celular al tiempo de la fijación. Es una fotografía estática que nos permite obtener información valuable para saber cómo diagnosticar y tratar al paciente. Eh, permite no solamente preservar la morfología celular, sino también preservar grupos que van a ser necesarios para la, el reconocimiento de, de todas estas uh, proteínas. Este es un ejemplo do, donde se menciona el porcentaje de proteínas retenidas. Aquí eh, tenemos eh, la formalina amortiguada y posteriormente carnois, etanol, acetona, no fijado después de... Y esta es información después de 24 horas eh, y congelado. Podemos observar que la formalina es uno de los mejores fijadores, aunque también tiene sus problemas. Y seguido por Carnois y otros. Pueden observar cómo después de 24 horas, si no se fija el tejido, se pierde más del 25% de las proteínas. Entonces es importante fijar inmediatamente a los tejidos después de haber sido extraídos. No existe un fijador universal, más sin embargo la formalina es sabido que es un, uno de los mejores fijadores para la patología diagnóstica. Es fácil de preparar, adquirir. La, la mayor parte de los patólogos han sido entrenados utilizando especímenes fijados en formalina y embebidos en parafina. El único inconveniente es que de, tiene una disrupción de los... Uh, uh, Puentes de hidrógeno y, e, e interacciones electroestáticas que afectan la conformación de las proteínas. Vamos a hablar al respecto. ¿Cómo se lleva a cabo esta fijación? Generalmente, todas estas fuerzas de Waals, puentes de hidrógeno, eh, asociaciones celulares son reemplazadas con asociaciones mucho más estables. Y esto ocurre sobre todo en las, en las proteínas o en las glicoproteínas de las membranas. Eso significa de un estado líquido o semilíquido, el tejido es modificado a un estado sólido. Esto es eh, un ejemplo de lo que sucede cuando hay una fijación no aditiva, generalmente por alcohol, acetona o alcohol isopropílico. Tenemos cargas polares y no polares de los tejidos. Y lo que sucede al ser expuesto con estos... Eh, Solventes es que hay una inversión de la capa eh, polar hacia el centro y hacia afuera la, la capa no polar, y esto causa una disrupción de la estructura terciaria de las proteínas que permite preservar a los antígenos por meses, años. La otra tipo de fijación es la fijación aditiva, el formaldehído es el más utilizado, pero hay otros tipos de aldehídos que también pueden ser utilizados, como el paraformaldehído, glutaraldehído, y estos reaccionan directamente con aminoácidos o sus estructuras, como en el caso de la lisina, las aminas, o el caso de los tioles, eh, las, las cisteínas. Y esto sucede de la siguiente manera, aquí un ejemplo, por ejemplo, hay un grupo amino el que reacciona con la, el formaldehído para crear lo que se llama un grupo reactivo hidroximetílico, el cual a su vez puede reaccionar con otro sulfidrilo o amina circundante para crear un puente de metileno. Y esto permite, a final de cuentas, preservar la morfología, las proteínas, los ácidos nucleicos en los tejidos. Y nosotros sabemos y tenemos la experiencia de haber tratado tejidos que fueron fijados hace 50 años, 60 años, y todavía podemos detectar esas proteínas. Entonces, le da la idea de, de que este tipo de fijación es sumamente eficiente y permite eh, preservar estas estructuras y estos tejidos eh, por mucho tiempo. Una. Cuestión muy importante es el hecho del pH. El formaldehído tiene que ser disuelto en una solución amortiguada, generalmente PBS, como, las, como en la sangre, que permite una buena penetración. Pero es importante saber de que si el formaldehído se diluye en agua, simplemente no va a tener un pH, va a ser algo acídico y esto va, va a hacer que las proteínas en los tejidos se carguen. Son protoneadas y esto no va a permitir que haya una buena fijación. Por otra parte, si el pH de la solución de formalina es muy alto, los grupos aminos o sulfidrilos se van a descargar y no van a poder reaccionar adecuadamente. Entonces, esto es muy importante que el formaldehído esté perfectamente amortiguado a un pH neutro 7.2, 7.4. Y esto es una consecuencia de una fijación deficiente. Nosotros podemos observar cómo hay un gran daño en el tejido y desprendimiento. Se puede observar una buena reacción, mas sin embargo, lógicamente, esto no es deseable. Cuando a mí me llama alguien y me dice, oye, oh, doctor, se desprende mi, mi tejido, el diagnóstico es mala fijación. Y eso generalmente es debido a que la formalina no está amortiguada adecuadamente. Otra de las cosas que también tiene incidencia en el no obtener no una fijación idónea es el, el tamaño del tejido. Me dice, oye, doctor, pues yo quiero todo, todo el ganglio. Está bien, pero córtalo, ¿no? En cuatro o cinco secciones. Idealmente, no más de un centímetro de diámetro, este tejido que tiene 3, 4, 5, hasta 5 centímetros, es demasiado grande, entonces lo que sucede con este tipo de tejidos es que no hay una buena penetración, el centro generalmente la reacción no es buena, tenemos muy buena reacción, reactividad en, los, en la periferia del tejido, pero el centro es difícil, en cambio si uno puede embeber ese tejido aunque sea grande en el mismo cassette, o en este caso en bloques o lo que se utilice, pero habría que cortarlo, segmentarlo cuatro o cinco veces. Y eso es la consecuencia de que hay reacciones no específicas. En muchas ocasiones me dicen, ¡ay, oh, doctor! Todo tu cuerpo no sirve, tiene reacciones no específicas. Y, y, y a final de cuentas, encontramos de que el problema es la fijación, ¿no? Y, y, y lógicamente esto es crucial que eh, las piezas no sean demasiado grandes, que no, que no tengan más de un centímetro de, de diámetro. Yo sé que en Latinoamérica los tejidos a veces son muy grandes. Aquí en los Estados Unidos son máximo 1, 1.5 centímetros de diámetro, con 3 a 4 milímetros de grosor máximo. Esto que había mencionado crea problemas serios. Aquí hay un control negativo. Y, y estrógenos, no, no hay problema, ¿no? Podemos diagnosticar todavía porque aquí es nuclear, ¿no? Y podemos verle esta reactividad no específica. Y nuevamente, en mi experiencia de, de mucho tiempo, generalmente, bueno, nos, todos tendemos a, a tratar de echarle la culpa a otros, ¿no? Entonces, generalmente dicen, no, es el anticuerpo, pero en muchas ocasiones es el tejido. Y aquí sí si realmente es un problema, aquí tenemos HER2-Nu, entonces, a la hora de... y este es el control negativo, y, y realmente este, este tipo de tejido está mal fijado, la morfología es pésima, y lógicamente la inmunoreactividad también es deficiente, y es difícil saber si esta reactividad es positiva o negativa, porque hay este entrapamiento no específico en este tipo de tejidos que conlleva a la generación de este tipo de reacciones. Nosotros, por mucho tiempo, hemos estado tratando de ver cómo solucionar el problema de que se caigan esos tejidos porque están mal fijados. Y hemos, lo hemos encontrado a través del de, eh, uso de la nanotecnología. Nosotros desarrollamos unos eh, portobjetos que le llamamos hidrofílicos más. Y a diferencia de, otras de otros portobjetos que nosotros consideramos hidrofóbicos. Estos porto objetos tienen una mejor dispersión de los reactivos. Estos son los porto de Fisher. Pueden observar cómo hay un mayor ángulo de contacto. Estos son nuestros porto Y estos son no tratados. Cuando uno está tratado, no hay cargas en el vidrio y hay un buen esparcimiento de los reactivos. Lo que sucede con nuestros porto Y además, más importante, con nuestros porto algunos tejidos que están mal fijados que en portaobjetos hidrofóbicos todavía se dañan aquí no con los de nosotros no se dañan entonces es una solución que he venido trabajando por muchas décadas que finalmente nos ha ayudado a mejorar o el poder obtener eh, eh, resultados con tejidos mal fijados aquí simplemente una eh, gráfica donde mostramos cómo tenemos un a, a, con respecto a los hidrofóbicos, los hidrofíclicos tienen una carga mucho mayor. Tienen, eh, están basados en la mezcla de sílica con nanopartículas, lo cual permite a la hora de montar los tejidos evitar estos eh, 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 holdings, eh, desdoblamientos en los tejidos. Final de cuentas. Eh, lo que necesitamos es una buena adhesión para generar una buena morfología y una buena sensibilidad de especificidad en la química. Nuestras sugerencias para una buena fijación es que el tejido debe ser cortado no más de 2, 3 milímetros de espesor y no más de un centímetro de diámetro. Los especímenes deben ser fijados lo antes posible en formalina neutral. No con tiritas, sino se tiene que utilizar un pHímetro para medir el pH. Y estos especímenes deben ser fijados entre 16 y 24 horas. La formalina ácida o no amortiguada debe ser evitada. Ahora vamos a hablar sobre. sobre la recuperación antigénica. Una vez que hayamos preservado todos estos tejidos y sus grupos, sus aminoácidos, grupos reactivos, uno tiene que revertir el proceso de fijación para poder hacer la inmunistoquímica. En el pasado lo hacíamos con enzimas, picina, tripsina, pepsina y otras. Ahora la recuperación térmica de antígenos es la más utilizada. La, 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 la recuperación antigénica proteolítica, al igual que la de calor, por calor, me, mejora el acceso a los antígenos o sus epítopes de los anticuerpos, conjugados, sustratos, cromógenos. En enzimas, las más utilizadas son la proteinasa K, la, la pepsina HCL y las tronazas. Eh, nosotros tenemos. Tres anticuerpos, EGFR, neuroblastoma y colágeno 4, que se benefician con la recuperación antigénica y posteriormente una digestión enzimática. Si uno nada más hace la recuperación antigénica con calor, los resultados no son eh, ideales. Más sin embargo, cuando uno hace la... Eh, digestión proteolítica: es, estos eh, marcadores o estos anticuerpos se benefician y los resultados son mejores. Nosotros utilizamos ambos: hacemos calor, generalmente 10 minutos en olla de presión, 121 grados, y un minuto de la enzima. O si, si podemos hacer 5 a 10 minutos de la enzima y también los resultados son, son buenos. Eh, el método que nosotros eh, preferimos: para per permeabilizar térmicamente los tejidos es la olla de presión. Nosotros sabemos que muchos antígenos son desnaturalizados por la fijación con formalina y estos efectos pueden ser revertidos al utilizar calor. Se han utilizado muchos eh, eh, tipos de soluciones amortiguadoras con diferentes componentes, sobre todo este, detergentes, polímeros. Y los, las más utilizadas son el citrato, el tris, urea, EDTA. Hay diferentes fuentes de calor, el microondas, autoclaves, eh, cámaras, baños marías, ollas de presión y vaporeras. Nosotros preferimos las ollas de presión. La olla de presión permite estandarizar la técnica, el mantener durante el tiempo de... Eh, incubación a altas temperaturas en los tejidos embeb embebidos en parafina. Eh, pueden ser desparafinados al mismo tiempo que la, hacer la recuperación antigénica, o pueden ser desparafinados con solventes y posteriormente se pueden... hacer la recuperación antigénica y podemos tener una, una reacción de... A, eh, o una temperatura estable de alrededor de 120 grados. En en un ambiente eh, homogéneo, donde todos los tejidos van a proveer resultados confiables y homogéneos. El microondas, que fue el primero que se utilizó, tiene el problema de que se evapore el agua y uno tiene que parar la acción para recargar eh, el agua. Sin embargo, eh, hay ya algunos microondas que se utilizan a presión para limitar este este problema. Este es un módulo PT que es un baño María que se puede utilizar también para eh, llevar a cabo la permeabilización térmica de antígenos hasta 100 grados centígrados. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? En general se mencionan diferentes eh, me, eh, mecanismos, mas sin embargo a final de cuentas la fijación o los eh, grupos de metilenos o puentes cruzados son quebrados por eh, el calor. También se menciona que se bloquean diferentes proteínas difusibles, se precipitan algunos de ellos. A final de cuentas, hay, un, hay una permeabilización del tejido que permite la, una mejor penetración de los anticuerpos, sondas y sus conjugados, lo que permite hacer inmunistoquímica, sobre todo para um, eh, antígenos nucleares, los cuales a veces era difícil detectarlos. Aquí tenemos un ejemplo de una optimización en eh, tejido gastrointestinal, K67, el, el módulo PT a 98 grados, 15 minutos. 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Entonces aquí pueden observar cómo 15 minutos no es suficiente para la optimización y 30 minutos a 45 minutos es más o menos lo ideal. También hay diferentes soluciones. Eh, de, las más utilizadas son la solución de recuperación antigénica con citrato, generalmente de pH 6, o con EDTA, generalmente de pH 9. Aquí podemos observar el efecto de una solución de recuperación antigénica con EDTA, a pH 8, 9, 9.5 y 10. Aquí pueden observar cómo la reactividad es ideal alrededor de 9, 9.5. 9 ya el pH 10 eh, empieza a haber difusión de la señal. Más sin embargo, este tipo de soluciones eh, es mucho más astringente y en tejidos que no están muy bien fijados eh, hay mayor tendencia a que se desprendan. Otro ejemplo aquí, el BSL-6, citrato 6, 9 y 10. Vamos a observar también eh, el incremento de la reacción conforme se incrementa el pH. Ahora vamos a hablar sobre sistemas de detecciones para la inmunistoquímica. Es un sistema de detección. Es un eh, kit o multicomponente que permite la detección del anticuerpo. Puede ser polimérico o biotina. Aquí tenemos un, un ejemplo: una tensión, una tensión, y aquí una tensión ya contrateñida. Existen sistemas biotina. Nosotros tenemos uno que llamamos inmunodetector de dos pasos, y el, o polímeros que no son biotina y cuerpo detecto es de un paso o de dos pasos. Eh, los componentes más utilizados son una solución bloqueadora, generalmente fosfatasa alcalina o de peroxidasa, las enzimas que utilizamos y que tienen que ser desactivadas en los tejidos para evitar reacciones no específicas, un linker o un anticuerpo de unión, generalmente biotilinado o polimérico, una marca general, o enzima, eh, generalmente fosfatasa alcalina o... Peroxidasa. Y estas enzimas pueden ser utilizadas para llevar a cabo la deposición de diferentes substratos cromógenos, como el DAB en café, AS en rojo, HPR green, eh, green en verde, black en negro y blue en azul. Y lo mismo para fosfatos alcalina: tenemos el al blue, al red, al brown, al magenta y al scarlet. Los eh, sistemas poliméricos, tenemos dos, uno que detecta el anticuerpo y inmediatamente el polímero detecta al primario y genera una reacción. Y este es un ejemplo, tenemos el, el antígeno, el cual ha sido enmascarado con enzimas o calor, el anticuerpo primario nosotros generalmente después para finalizar es la recuperación antigénica, bloqueamos cinco minutos la peroxidasa endógena, lavamos el anticuerpo son 30 minutos y la marca antiratón anticonejo que tiene una gran cantidad de enzimas y que tiene una región Fab quiere decir no utilizamos todo el, el anticuerpo con la región Fc sino nada más la región Fab que reconoce al antígeno en este caso. Que detecta la región FC del anticuerpo primario, ya sea de conejo o de ratón. Y después de detectar uh, al anticuerpo primario, la enzima se puede utilizar para generar una, una reacción cromogénica. Generalmente utilizamos eh, 30 minutos, 45 minutos y 5, 10 minutos para generar la reacción. Este es un sistema, el Polydector Plus, donde se utiliza nuevamente bloqueador de de peroxidasa 5 minutos, lavado, el anticuerpo primario 30 minutos, 15 minutos de un anticuerpo de unión que reconoce la región Fc del primario, generalmente es de cabra anticonejo o ratón y después tenemos un polímero el cual tiene una región Fab que reconoce el anticuerpo de cabra y tiene la enzima que genera la, re la reacción Homogénica. generalmente son 30 minutos 15 minutos 15 minutos y 5 minutos entonces podemos hacer hemoristoquímica en menos de una hora también tenemos sistemas biotina son muy sensibles el gran inconveniente es que eh, pueden detectar biotina endógena en, en tejidos como el páncreas o el hígado riñón etcétera son altamente sensibles en los en los 90's se utilizaron Bastante, y, y ya en los noventas fueron sustituidos por los sistemas poliméricos, sobre todo en, en las aplicaciones de la hemoristoquímica clínica. Y, y precisamente lo que había mencionado, ¿no? Este es un ejemplo de biotina endógena, donde se puede observar en un tejido con una gran expresión de biotina, y eso puede causar falsos positivos. Otro sistema de detección, nosotros hemos desarrollado para la inmunistoquímica intraoperatoria, eh, en la cual podemos hacer inmunistoquímica entre 5 a 20 minutos. El, el MOS es una tecnología desarrollada por el Dr. Frederick Moss en los 1930s, que significa que un tumor, ya sea sobre todo dermatológico, un basal, vasocelular o este, escamoso o melanomas. Estos generalmente son extirpados y si hay eh, la presencia de tumor o células tumorales cerca de la periferia, se, se, se hace otra, otra excisión y otra excisión hasta que haya márgenes claros. Y esto generalmente se ha venido haciendo con hematocina y oxina, mas sin embargo, se sabe que hay una recurrencia crónica, sobre todo en melanomas, de, porque no se remueve el tejido. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta tecnología donde tenemos anticuerpos para angiosarcomas, vasocelulares, escamosos, eh, eh, Dermatofibromas protuberantes, melanomas, enfermedad de Pagets Pe eh, y otros cutáneos. ¿no? Entonces, esto nos, lo hacemos en tejidos eh, fijados por dos minutos en acetona y podemos hacer una reacción rápida. Utilizamos el polidetector, donde hacemos una incubación de. Generalmente cuando hacemos cinco minutos es el bloqueo 30 segundos, el anticuerpo primario son eh, un minuto y medio, el, el polímero generalmente es otro minuto y medio y, y el cromógeno un minuto. Entonces esto nos permite con el paciente abierto, digámoslo así, cuando está la, llevándose a cabo la cirugía, hacer la técnica y poder proveer información. Eh, más objetiva sobre la presencia de melanomas o vasocelulares o otro tipo de condiciones para establecer que se ha eliminado eficientemente el tumor sin necesidad de pedirle al paciente que tenga que regresar. Aquí tenemos un, nosotros desarrollamos dos tecnologías, inicialmente la de cinco minutos, eh, la utilizamos. Eh, Eficientemente para citokeratinas o MART-1. El problema es que los nucleares como el SOX-10 o P63, K67, no los podíamos detectar eficientemente, al menos que eh, in, integráramos la recuperación térmica de antígenos. Son fijados en acetona. Mucha gente me dice, oye, Alfonso, pues aquí no hay reacciones cruzadas, pero la realidad es que funciona y nos permite detectar eh, 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 todo tipo de antígenos, incluso nucleares. Aquí tenemos un ejemplo de Mark, un, Mark I, 10 minutos, y otro ejemplo. Eh, esto es en... en, en eh, un melanoma fijado en formalina, embebido en parafina y recuperado por 15 minutos y detectado por 10 minutos con el Polydetector Boss. Y aquí tenemos un congelado detectado en 10 minutos. Aquí tenemos el SOX dients de un melanoma embebido en parafina detectado en 10 minutos. Y aquí tenemos un congelado. Podemos observar aquí, lo utilizamos en verde porque nos permite diferenciar la reacción de SOX-10 de la melanina. Entonces, nosotros tenemos dos kits, uno en café y otro en verde, y este permite diferenciar la expresión de melanina de aquella de, en este caso, SOX-10, y este fue un caso donde se hacía la recuperación antigénica por cinco minutos en olla de presión. ¿Otros ejemplos? En, en formalina, A1, A3, citokeratina y en congelado. Citokeratina 7, pechos Disease, en, en congelados, tanto en café como en verde. Ahora, más recientemente, para solucionar el problema de los nucleares, desarroll, desarrollamos un uh, MOS con el Polidetector Plus, donde se utiliza. El, el primario, el anticuerpo de unión y el, la enzima para generar reacciones en, quin, en 15 minutos, pero además hacemos una eh, recuperación antigénica. El problema con la olla de presión es que tarda 15 minutos en llegar a la temperatura, o se tenía que hacer 5 minutos y luego esperar 15 minutos para que se atemperara la solución. Entonces, una de las soluciones que nosotros hemos encontrado para laboratorios que hacen MOS es nuestro tinto detector, cuya incubadora uno la puede poner a 110 grados eh, y se puede hacer cinco minutos la reacción. Se, eh, llegas, uno precalienta a 110 grados, después posteriormente hace la recuperación con citrato, tres minutos y, y, un, y un minuto de tiempo. Para temperar. Entonces, esto nos ha permitido ahora hacer una incubación de tres minutos de recuperación y un protocolo de 15 minutos de detección y cinco minutos de la incubadora de tinto detector. Aquí tenemos Mart 1 y este es el en, en congelados y, y su contraparte en el polidetector, nada más de 10 minutos que utilizamos con el DETECTOR, Nuevamente el DETECTOR Plus en SOX10 versus el, polydet el Polydetector con olla de presión. Y luego aquí tenemos la eh, DETECTOR 20 minutos, citocaratinas y Polydetector Plus, Polydetector. En, en verde, la citocaratina 5.6 en vasos celulares, puede ver el tumor. En verde, con el protocolo de 20 minutos o el de 10 minutos. Nuevamente P40, vamos a observar con el tinto detector, incubadora 3 minutos y el, la, la olla de presión 5 minutos. Otro ejemplo P63, la misma situación. Nosotros tenemos este videos que habla sobre cómo hacer la técnica, cómo manejar el, tanto la incubadora del Tinto detector, el sistema capilar Tinto detector para estas aplicaciones y lo pueden encontrar en nuestra página electrónica. Ahora vamos a hablar brevemente, ya lo he mencionado, sobre el hecho que tenemos 10 diferentes colores y eso nos permite hacer multiplex y otras aplicaciones. También tenemos auxiliares diluyentes. Soluciones de recuperación antigénica de citrato de DTA, soluciones para esparafinar y hacer recuperación antigénica el tinto de parafinator, medios de montaje, enzimas, contratiñidores, que nos permite el poder proveer un, una inmunistoquímica libre de solventes cuando se utiliza el tinto de parafinator y el cromoprotector para preservar las uh, cromógenos que tienen a. Uh, a desvanecerse y además medio de montaje que no utilizan gilol y alcohol como el Cygreen Permamounter. Ahora vamos a hablar sobre el manejo de eh, tejidos o portobjetos y la automatización. Como ustedes saben, eh, en los 90 hubo diferentes eh, metodologías. Este es un método capilar un instrumento sumamente grande, fue desarrollado aquí en Santa Bárbara, California, por eh, eh, Paige Erickson, gran amigo, que en paz descanse. Daco introdujo a finales de los 90 eh, el instrumento de Live Vision, eh, abierto, y, y, y Ventana introdujo el primer sistema. Eh, cerrado que permitía hacer recuperación antigénica y la inmunistoquímica. Hay varios sistemas, los sistemas abiertos y cerrados. Eh, vamos a hablar de ellos. Nosotros tenemos este sistema abierto que se llama el Tinto de 36, 48 o 72 objetos Utiliza código de barras. Los, eh, la gran ventaja de este sistema es que uno puede programar. Cualquier tiempo, desde un minuto hasta toda la noche, puede utilizar cualquier tipo de sistemas de biotina, polímeros, cualquier reactivo puede ser utilizado, cualquier pro, eh, puedes programar para hacer multiplex o cualquier tipo de detección. El sistema DACO es similar, dado que esos, estos eh, eh, equipos son manufacturados por la misma compañía. El DACO-OVNIS es un sistema cerrado, son, eh, utiliza eh, moción de reactivos y también hace fish. Eh, son, son muy caros. Uno de los grandes problemas de este tipo de, de equipos, al igual que los que voy a mencionar de Leica y Ventana, es que eh, aplican calor a través por contacto, donde en una platina se pone el tejido. El, el vidrio, donde está el tejido. El vidrio no es un buen conductor de calor y por lo tanto tienen mucha dificultad para detectar proteínas nucleares, sobre todo MDM2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, Pax8 y otros difíciles como el PD1, PDL1, BRAF, CEBIC. Este es un benchmark de ventana, también son Sistemas cerrados, aunque los anticuerpos son abiertos, son uh, bastante caros y tienen el mismo problema que, el que mencioné de DACO, donde las proteínas nucleares a veces son difíciles. Uno tiene que, eh, estos sistemas utilizan 100 microlitros de la recuperación antigénica, mientras que nosotros los utilizamos 10 mililitros por cada tejido. Y lógicamente... Esto crea problemas para llevar a cabo una buena permeabilización térmica, sobre todo a nivel nuclear. Este es un Leica Bond, nuevamente el mismo problema, util, aplican calor a través de vidrio, mal conductor de calor, y tienen problemas para detectar uh, antígenos nucleares. El sistema de detección es, un, es de dos pasos, como el Polydetector Plus. Y, 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 es un, y, y son sistemas eh, bastante buenos, sobre todo para eh, proteínas eh, membranales, citoplasmáticas. Estas compañías, Ventana y Leica, tienen sistemas para <coughs> investigación donde eh, los anticuerpos, sistema de detección, son abiertos, tienen el mismo problema ¿no? de recuperación térmica. BioCare también tiene un sistema abierto, el TelePad y el Encore, el abiertos abierto y el sistema de detección cerrado y tiene el mismo problema, ¿no? De que el, el, el calor es aplicado a través de contacto. Este es nuestro sistema tinto detector Cap Gap, que es eh, semiautomático. automático. De todas maneras uno tiene que manejar los portobjetos por capilaridad. Eh, manualmente pasándolos de las soluciones a la incubadora o, o la, lavado manual y más sin embargo se hace es, es fácil el lavado porque se hacen en, en, en eh, pares de 20 por objetos y es sumamente efectivo para hacer fish, dado que puede hacer de naturalización de ácidos nucleicos puede ser puede una recuperación antigénicas a 110 grados o la desnaturalización de sondas a 95 o 70 grados. Los la, eh, baños de astringencia pueden ser hechos eh, sin necesidad de tener un, un baño María de manera muy eficiente. También tenemos un mini que no tiene la incubadora y es el mismo sistema compacto. Tiene cuatro áreas para poner soluciones matoxilina o de lavado y también tiene el porta para manejar hasta 20 portobjetos Con 100 microlitros se puede teñir dos tejidos, por lo tanto se puede utilizar entre 50 a 100 microlitros por tejido y es sumamente económico. También tenemos en nuestra página electrónica un en el, en el área técnica un video. Les sugiero que en biocb.com puedan este, o en YouTube también este, eh, ver este video para, para que vean cómo funciona este sistema. Nosotros tenemos eh, nuestros sistemas automáticos, un, uh, acuerdos eh, en los cuales podemos proveer equipamiento, cualquier anticuerpo, sistemas de detección. Porta, objetos, soluciones de recuperación, desparafinización y lavado por un solo precio. Si ustedes, alguien de ustedes necesita saber o, o desea que eh, eh, podamos proveerles información al respecto, háganoslo saber, mándenos un correo a info y con, con mucho gusto podemos hacerles o proveerles información. Eh, la última parte va a ser la validación y, y microarreglos. Eh, el CAP, el College of American Pathologists, en los Estados Unidos, finalmente hace como tres, cuatro años emitieron las guías para la validación de reactivos para inmunohistoquímica. Y nosotros hemos sumarizado aquí eh, las guías que ellos establecieron, en el cual para clones o anticuerpos con valor predictivos como PDL1 o 2nu, uno tiene que antes de establecer la técnica en su laboratorio validar haciendo 20 positivos y 20 casos negativos. En el caso cuando hay una adición o un cambio de clon para aquellos marcadores que no tienen valor predictivo, es como CD20, nada más tienen valor diagnóstico, CD45 o citocaratinas. Ellos recomiendan hacer 10 positivos y 10 negativos. Para el, el cambio de tiempo de incubación o de proveedor, dos positivos y dos negativos. Entonces, con esto, eh, uno puede validar y este, este es el... el uh, la publicación del año 2014, bueno, yo dije cuatro o cinco años, pero ya tiene seis años que lo, que lo publicaron y básicamente es lo que describí anteriormente. Nosotros tenemos microarreglos que utilizamos en nosotros para el desarrollo de anticuerpos, control de calidad, validación de equipo, tecnología, optimización de reactivos, en el cual nosotros podemos... En, como microarreglos, poner de 2 a 31 diferentes tejidos. Nosotros preferimos 2 milímetros porque son fáciles de leer por microscopía óptica. Nosotros los cortamos a 4 micrones y los montamos en los portojetos hidrofílicos. Tenemos 11 tejidos o 23 tejidos normales, o 11 o 23 tejidos normales. Para microarreglos de tejidos tumorales. También tenemos eh, un PIN para próstata para multiplex eh, de 3, de 2, perdón, uno negativo y uno positivo, para P63, citocreatina 34B12 sí. y race masa. También tenemos uno de siete eh, para linfoides. Tiene amígdala, timo, eh, linfáticos y vaso. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el, el de 23 tejidos que tiene placenta, cerebro, hígado, testis, próstata, riñón, pituitaria, blanco para identificación y orientación, mama, adrenal, tiroides, eh, vaso, pulmón, páncreas, miometrio, cervix, salivar. Eh, piel, eh, médula ósea, eh, tropefalopio, etcétera, nos permite validar una gran cantidad de diferentes marcadores. También tenemos líneas celulares, las cuales son crecidas o transfectadas en nuestro laboratorio, crecidas en cultivo celular, fijadas en formalina, embebidas en parafina, que son una mímica de. Eh, digamos, un tejido. Uh, algunas de ellas sobreexpresan o tienen fusiones, otras locaciones que son relevantes. Y En este caso tenemos para Alco1, her 2 ERPR, EGFR, para pulmón, melanoma, EGFR, PR, creo que está repetido aquí, BPH, para K67, P16, PD1, PDL1, BRAF, P10, carcinoma de mama, etc. Y ese es un ejemplo ¿no? donde tenemos para 2 NU dos negativos, más, uno más, dos más y tres más. Y esto permite poder eh, validar la técnica y, y esos son controles de, de, de mucha utilidad. También tenemos estos microarreglos para enfermedades infecciosas. Aquí pueden observar Helicobacter pylori. Y aquí tenemos adenovirus, Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis B, herpes, herpes 8, varicela zoster, SB40 y un control negativo. Para terminar, quiero hablar sobre los nuevos anticuerpos que hemos lanzado este año. Nosotros lanzamos el P16, monoclonal de, de conejo, ya teníamos uno de ratón, el Pante. TRK, Prame, que se utiliza para, para melanomas. También 10 nuevos anticuerpos para MOS, como el HMR45, eh, el factor neuronal de crecimiento y de crecimiento. Y tres kits multiplex: el PIN, eh, multidetector para próstata, donde se puede detectar P63. En café, citokeratina en esta glándula normal eh, en magenta y, y el tumor en verde con racemasa. masa. También hay, perdón, tenemos un kit para el PNI carcinoma para detectar basales o escamosos y, y establecer la presencia de perineural, invasión perineural. Y para ello utilizamos citocartina 5 y 6 y el NGFR. Para cáncer cervical, el multidetector HPV se utiliza detectando P16 y K67. Les mencioné que ahora, el primero de agosto, lanzamos una nueva línea de. Eh, reactivos para detectar SARS-CoV-2 cuando declinó nuestro trabajo eh, el, el gobierno de los Estados Unidos eh, ordenó a diferentes compañías y nos designaron como compañía esencial por lo tanto nosotros no hemos estado en casa hemos estado trabajando no dejamos de trabajar incluso Creo que hasta estamos trabajando hasta más, pero realmente ha sido un proyecto fascinante. Y con todas las tecnologías que nosotros tenemos, hemos desarrollado la capacidad de detectar el virus en inmunistoquímica. Aquí tenemos en cerebro eh, la detección de SARS-CoV-2, la nucleocáspide. Y en este caso aquí en... En, en médula ósea tenemos eh, macrófagos en magenta y, el, y la presencia del virus en café. Igual de esta manera en pulmón, pueden observar el gran daño causado por el virus. Y eh, aquí tenemos es, eh, el, el virus en café y nuevamente macrófagos en, en, en magenta. Recuerdo cuando estábamos... Este, Tuve la oportunidad de ser entrevistado por una eh, cadena de televisión en Los Ángeles y aquí por el periódico local. Y recuerdo haber dicho, bueno, inicialmente decía, bueno, no, no tengo miedo de infectarme, ¿no? Eh, es más, me, ya me, me quiero quitar eso de encima, ¿no? Pero después que hemos aprendido lo, los daños que causa el virus, realmente eh, ahora... Yo, yo digo, no, no, no me quiero infectar, ¿no? porque realmente el virus es eh, como ustedes saben puede y tiene la capacidad de causar una enfermedad autoinmune, lo que nosotros llamamos la tormenta de citocinas, en la cual interleuquinas 1 alfa y beta o el... Uh, Interlucina, perdón, 6 y el TNF-alfa, uh, factor de tumor uh, necrotizante alfa. Uh, el virus activa al sistema inmune. Hay una inflamación que conlleva a una hipermeabilización de vasos sanguíneos y Efectos trombolíticos que conllevan a la muerte. Y todo esto desencadena una enfermedad autoinmune que conlleva a la muerte. Proyectos a futuro. Nosotros estamos desarrollando, este es un prototipo, nuestro propio sistema capilar que hace la esparefinización, recuperación antigénica. Eh, tiene la capacidad de mezclar cromógenos reactivos y es algo que estamos trabajando y esperamos lanzar en el 2021 eh, para complementar nuestra línea de reactivos y tecnologías con un instrumento más adecuado a la realidad del siglo XXI. En, en el área multiplex seguimos trabajando, además de lo que mencioné anteriormente sobre SARS CoV-2. El desarrollo de otros eh, sistemas mitoplex, sobre todo para pulmón. Y esperamos en un futuro, eh, en el 2021, hacer lanzamientos relacionados con, con estas tecnologías. También seguimos trabajando con nuestro fluorodetector y tenemos otro sistema que se llama amplide AmpliDetector para la detección inmunofluorescente indirecta que nos va a permitir expandir eh, uh, la detección de anticuerpos en tejidos congelados o fijados en formalina utilizando fluorocromos. Con eso concluyo mi presentación. Ahora voy a proceder a contestar a las preguntas. Eh, Patrick Patterson, everything sounds great. Perfecto. Se escucha bien, qué bueno. Guillermina, creo que ya contesté al respecto. Nos escucha, espero, Car Juan Carlos, que hayas podido eh, resolver los problemas de audio. Eh, lamentable, no se escucha nada. Siento, Juan Carlos Araya, desde Chile. Saludos, Alfonso. Juan Carlos, cuánto lo siento. Un saludo enorme. Eh, no, no, realmente no sé qué, qué fue lo que, lo que sucedió. Eh, porque, pues, que yo sepa, todo el mundo tiene audio y han podido escuchar la presentación, o al menos eso espero, ¿no? Dice, cumple su objetivo, la adición es muy buena, incluso en tejidos con cortes grandes. Laura, Angélica, Caballero. Me imagino que se está re refiriéndolos a la adhesión de tejidos en portojetos. Eh, hidrofílicos. Muchas gracias por el, por el comentario y espero que, eh, que haya identificado adecuadamente que se está refiriendo a los portofetos hidrofílicos. El holder se desgasta con el tiempo porque observo que afecta la capa, capilaridad, no sube bien el anticuerpo, por más que vea que sí, que sí sube. Guillermina. Eh, el, el holder tiene unos pequeños eh, eh, springs eh, que son, eh, que, que no sé cómo se dicen en español, pero son mantienen al tejido, oh, perdón, a los dos portaobjetos unidos frente a frente y a veces se desgastan, entonces. Si me mando un correo a aeras, a h -e r a s, arroba biocb.com, yo con mucho gusto puedo ver. Si me provee información, qué, qué tipo de, de holder eh, tiene, podemos ver la manera de repararlo. Eh, se puede reparar al cambiar estos springs, que son unos pequeños metales que mantienen. Eh, firmemente al porto objeto y se, con el tiempo se desgastan, aunque son, tienen bastante resistencia, es posible que eso le esté, esté sucediendo, entonces eh, se tienen que cambiar y nosotros le podemos decir cómo cambiarlos. Otra pregunta, el background blocker lo utilizan para todos los antígenos, incluyendo los nucleares. Nosotros no utilizamos el background blocker, al menos que utilicemos policlonales de conejo. O sea, o si usted tiene anticuerpos que tienen a dar mucho fondo, entonces lo utilizamos como diluyente de esos anticuerpos, si es que tiene concentrados, o si no, lo puede, antes de aplicar el anticuerpo, lo puede aplicar por 5 a 10 minutos y posteriormente aplicar el anticuerpo. Y el background blocker es una buena alternativa para eh, disminuir la cantidad de reacciones no específicas y fondo ocasionado sobre todo por, por, por anticuerpos policlonales. Este, muchas gracias por su charla con respecto a microarray slides. Esos portobjetos están teñidos o se debe usar los mismos anticuerpos para la reacción David Garrido. Muchas gracias por su charla respecto a los microarray slides. Esos portobjetos no están teñidos. Es, es, esos anticuerpos se proveen sin tinción para que el usuario los tiña y los utilice como controles en su propia técnica, en su propio laboratorio, y de esa manera le permite utilizar o validar su propia técnica o reactivos o simplemente utilizarlos como controles para correr la técnica. Entonces los microarreglos son una gran herramienta para... Controles son provistos sin tinción y el, y, y el usuario hace las propias, lo utiliza para hacer las propias tinciones. Este. Sandra Benalcaza. Excelente, Alfonso, muchas gracias. Bueno, un placer, Sandra. Te mando un saludo fraternal. Eh, perdón, deja ver aquí, creo que se me pasó una cosa. David, te envío otras preguntas. Guillermina, muy interesante la charla. Un placer, muchas gracias. Me da mucho gusto que haya sido de beneficio. Muchas gracias nuevamente, Saldra Benalcázar, en Ecuador. Gracias, Guillermina. Muy interesante y completo. Saludos, Mauricio Castro. Ah, Mauricio, un saludo a Chile. Un placer saludarte. Felicitaciones a... Alf. Alfonso, me comunicaré contigo, estoy interesado en la detección por inflorescencia. Doctor Nicolás Vivar Díaz, de Ecuador, gran amigo, un, un saludo fraternal, un placer tenerlo por acá. Muy buenas tardes, doctor, disculpe que opina del ácido citrocónico, que en algunos semestres está denominado como un recuperador universal dejando atrás los recuperadores que suelen asignarse según el pH, Eduardo, Eduardo Eulogio Sedano Gelvet. Fíjate que no tengo experiencia con el ácido citracónico, pero permíteme investigarlo, a ver si, eh, si podemos este, investigarlo y compararlo con lo que tenemos. Voy a tomar una foto aquí para que no se me olvide el ácido citracónico. Muchas gracias por compartir. Desgraciadamente no tengo información o experiencia al respecto, pero me gustaría investigarlo. Nicolás, dice Vivar de Quito, Ecuador, nuevamente un saludo. Y dice Mauricio Castro, sería interesante saber si la nueva máquina al trabajar en batch puede tener temperaturas diferen diferenciadas para el, el la recuperación antigénica. La, la, la máquina, o en este caso el instrumento, va a tener la capacidad de hacer tres diferentes batches de 10 portojetos o de 20 portojetos. O sea, va, o va a tener 30 o 60 eh, capacidad de inmunistoquímica. Eh, es, es algo que tenemos que platicar con los ingenieros, eh, a ver si. Sé que los podemos manejar independientemente, las tres plataformas que vienen incluidas en el instrumento. Y voy a ver. Eh, voy a proponer lo que me estás proponiendo: a ver si podemos tener temperaturas diferenciadas para la recuperación antigénica. Me imagino que es para hacerlas con diferentes temperaturas a diferentes tiempos. Yo sé que podemos hacer inmunistoquímicas independiente con cada una de las tres áreas para el, el manejo de portobjetos para inmunistoquímica, pero eh, Mauricio es algo que espero este, hablarlo con los ingenieros para ver si podemos hacer algo al respecto. Lo bueno es que tenemos, eh, eh, digamos, estamos en fase todavía de desarrollo. Leonardo Hernández, un saludo a México. ¿Se podría realizar inmunistoquímica para sardos en improntas realizadas con las muestras tomadas con los hisopos en tomas en fosas nasales? Leonardo, qué bueno que mencionas esta pregunta. La respuesta es sí. Eh, nosotros, así como hacemos una inmunistoquímica de cinco minutos, estamos haciendo una inmunistoquímica de cinco minutos de hisopos de nariz los cuales posteriormente las, esas improntas son agregadas a los portobjetos y, y posteriormente hacemos una eh, fijación de cinco minutos en acetona y hacemos la reacción en cinco o diez minutos por inmunistoquímica y podemos detectar al virus. De hecho, tenemos, tenemos un caso eh, eh, que nos enviaron de México donde pudimos detectar al virus. Y ahora, aquí en los Estados Unidos, una de mis eh, científicas, su madre desgraciadamente fue infectada por COVID-19. Y la semana pasada, eh, el día de ayer, le enviamos los hisopos, eh, el fijador, tanto alcohol como acetona, los portobjetos, y ella va a tomar por dos semanas muestras para nosotros establecer. Hasta cuándo podemos detectar el virus eh, en hisopos de fosas nasales. Eh, muchas gracias por recordármelo. Yo no tengo una fotografía ahí, pero este ya tenemos lo, lo hemos hecho. Eh, Graciela Chirarde, un placer saludarte. Eh, dice se, se escuchó todo perfecto. Muchas gracias, Alfonso, desde Córdoba, Argentina. Agustina Schuster está maravillada. Ella es estudiante. De ella de estudiante realizó práctica en mi laboratorio. Bueno, qué, qué placer, me da mucho gusto que hayan participado en lo que les podamos ayudar sobre la inmunistoquímica. Nosotros siempre estamos en la mejor disponibilidad de hacerlo y, y es un placer saludarte hasta allá en Córdoba, Argentina. Gracias por las respuestas, Guillermina. Y la olla de presión, ¿a qué presión la hacen? La olla de presión nosotros la utilizamos por 15 minutos a 121 grados, que son 15 libras de presión. Pues, eh, nosotros más que el presión manejamos la temperatura. La olla, nuestra olla de presión marca la temperatura en centígrados y uno la puede utilizar 60. 70, 80, 90, 100, 110 y 121 grados. Entonces uno selecciona la temperatura y nosotros generalmente utilizamos citrato o EDTA por 15 minutos. Eh, la siguiente, muchas gracias. Carmen. A ver aquí. No veo bien el apellido porque está un poco cerrado aquí. Just trying to see the name of that lady, Carmen, but I'm not sure if I can. Um... Oh, that's fine. Yeah, maybe not. Um, Carmen, muchas gracias. Este, eh, Agustina Schuster, un, un saludo, un gran abrazo a Córdoba, Argentina. Muy interesante. Desde Córdoba, Argentina, Agustina. Muchas gracias, excelente demostración, Karina Dolores, muy didáctico, Alfonso, fel, felicitaciones, Renaldo, Rafaeli, increíble, gra, mil gracias por invitarme a la chance a la charla, empezaré de nuevo, hagamos inmunos, tragamos todo, salvemos el mundo, estoy de acuerdo, comparto su mensaje a mí, Graciela Girarde, muchas gracias por su sesión. Mary No puedo ver bien el, el apellido el otro nombre, pero Mary, eh, gracias por participar. Alfonso, muchas fel felicidades, excelente conferencia. Leticia Rodríguez de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. Un abrazo, un placer, qué bueno que pudieron participar. La línea de anticuerpos SARS-CoV ya cuenta con FDA? Sí. Nuestros anticuerpos de COVID COVID-19 ya fueron, eh, de hecho ya los teníamos hace más de un mes y estábamos esperando a que la FDA terminara eh, el proceso de eh, análisis de la validación y toda la información provista, pero ya están registrados para diagnóstico in vitro. Desde la Ciudad de México. Carmen, CO. No, no, no. Eh, Carmen, muchas gracias. Un placer saludarte. Eh, creo que es la última pregunta. Eh, nuevamente para mí ha sido un placer poder compartir esta información con ustedes. Y, y bueno, me despido eh, deseándoles que tengan un buen resto del día. Y nuevamente ha sido un placer poder haber compartido toda esta información con ustedes esperamos haya sido de, de provecho. Muchas gracias. Les mando un saludo a todos, esperando que se mantengan saludables y que sigan adelante. Muchas gracias.